Los inicios de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial se dieron cuando se creó el programa denominado Química Industrial con énfasis en agroindustria en el año 1992. Pero debido a la importancia que tanto el sector externo como la misma universidad le reconocieron a la ingeniería agroindustrial, el Consejo Superior, mediante acuerdo número 064 del 14 de noviembre de 1997, creó la Facultad de Ingeniería Agroindustrial. En el año 2003, el programa obtiene el primer registro calificado por un periodo de 4 años, y en el año 2009 logra la acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, la cual fue renovada en el año 2015. La misión del Programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Nariño es la formación integral de talento humano, con cultura empresarial y liderazgo, el desarrollo de procesos de investigación pertinente y la interacción permanente con la sociedad para promover la transformación e industrialización de los productos del sector agrario y su desarrollo sostenible. En el transcurso de sus 20 años, la facultad ha formado 600 ingenieros agroindustriales y ha generado un impacto importante en la sociedad a través de su articulación con el sector público y privado regional, contribuyendo al desarrollo de las empresas y entidades del sector agroindustrial. Aliño La Garza es una empresa creada en el año 2001, en julio del año 2001, y está dedicada al procesamiento y distribución de condimentos y repostería en el departamento de Nariño y departamentos vecinos. Nuestra misión es satisfacer a todos nuestros clientes con productos de muy buena calidad y pensando siempre en superar las expectativas de nuestros clientes. Con la Universidad de Nariño hemos establecido una relación muy importante, principalmente la Facultad de Agroindustria y Aliño La Garza. Con ellos hemos estado más en contacto y agradecidos con la facultad por habernos tenido en cuenta y enviar a sus estudiantes a realizar sus prácticas y sus pasantías. Ellos nos aportan la parte académica y nosotros le aportamos la práctica. Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos a base de frutas y lácteos. Llevamos más de 14 años en el mercado con nuestro producto que es estrella, la ensalada de frutas, igual con platos con presentación de frutas y batidos con helado, y actualmente estamos también vendiendo lo que es los sándwiches y algunos platos de comida rápida. Afortunadamente, gracias a la universidad, hemos contado con la presencia de estudiantes en la modalidad de practicantes y pasantes y también profesionales que le han dedicado tiempo a la empresa en el aspecto como es la parte sanitaria, la producción y estandarización de productos y también la planeación de algunos aspectos, por ejemplo, en la innovación o desarrollo de nuevos productos. En la formación del ingeniero agroindustrial se promueve el liderazgo y el espíritu emprendedor, motivando a sus egresados a la creación de empresa. Fruto de este enfoque pedagógico, han nacido varias empresas agroindustriales en la región. La Facultad de Ingeniería Agroindustrial también ha contribuido al logro misional de diversas entidades públicas y organizaciones como alcaldías municipales, ONGs, el SENA y el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, en las cuales sus estudiantes, profesores y egresados han sobresalido por su aporte al desarrollo de diversos proyectos dirigidos al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de grupos de población en condición de vulnerabilidad. La Facultad de Ingeniería Agroindustrial ha aportado al proceso misional del PNUD en el sentido que apoya
al desarrollo de capacidades locales para que los actores públicos, privados y de hecho también la academia puedan aportarle al territorio iniciativas que permitan la superación de la pobreza y la equidad de las personas que tradicionalmente han sido excluidas del mercado laboral y de las condiciones propias y sociales que debe verse beneficiada. El ingeniero agroindustrial coadyuva para que las gestiones en el territorio se vuelvan más efectivas, en el sentido de formular, gestionar, implementar, evaluar, supervisar proyectos de desarrollo económico incluyente. La articulación del SENA y la Universidad de Nariño tiene que ver básicamente con el desarrollo del sector agroindustrial del departamento. A partir de la ley 811, el sector productivo de los alimentos tiene que ver con las cadenas productivas. Estas cadenas productivas en el departamento de Nariño hay 18. En estas 18 cadenas hemos tenido puntos de encuentro en la resolución de los problemas que se presentan en cada una de ellas. Hemos trabajado articuladamente en la cadena láctea, en la cadena panelera, en la cadena de la papa. La investigación en la Facultad de Ingeniería Agroindustrial ha sido también uno de los ejes misionales que ha tenido mayor impacto en el ámbito nacional e internacional, por su nivel significativo de productos y resultados presentados en revistas y eventos nacionales e internacionales, así como por la apropiación social que se ha hecho del conocimiento a través de cursos, capacitaciones, cartillas y conferencias, conocimiento que ha servido para apoyar al sector productivo y empresarial de Nariño. La planta piloto de procesos agroindustriales ha sido el espacio académico fundamental para el desarrollo de la investigación de procesos y productos innovadores. En la actualidad, la facultad cuenta con 3 grupos de investigación y con laboratorios dotados con equipos de última tecnología que permiten la formulación y ejecución de proyectos de investigación que dan solución a las diferentes problemáticas del sector agroindustrial de la región y del país. El Grupo de Investigación Tecnologías Emergentes en Agroindustria nació en febrero del año 2005, ya son más de 12 años en las que nos hemos podido posicionar en la categoría de Colciencias a nivel nacional y somos uno de los grupos más importantes de la Universidad de Nariño. Tiene como líneas de investigación el desarrollo de procesos y productos agroindustriales, el desarrollo de procesos y productos con fluidos supercríticos. También trabajamos en el campo de extractos vegetales y bioinsumos para dar solución al campo. Y estamos también trabajando en el aprovechamiento de residuos agroindustriales. Ha podido tener en estos 12 años importante impacto a nivel nacional e internacional, participando con importantes proyectos, muchos financiados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre ellos se destaca el programa de valoración del FICE, en el cual se investigó el aprovechamiento de los residuos para la producción de un bioinsumo y un abono. El Grupo de Investigación en Biotecnología Agroindustrial y Ambiental Biota fue creado en el año 2010. En la actualidad se encuentra en categoría C de Colciencias. El grupo de investigación es de carácter interdisciplinario, por lo cual sus integrantes pertenecen a las áreas de las ciencias naturales y de las ciencias agrarias. Nosotros aquí lo que buscamos básicamente es cumplir la misión del grupo de investigación y la visión que están enfocados básicamente hacia la producción científica, la producción técnica en el ámbito de la biotecnología agroindustrial y ambiental, siempre buscando fortalecer los procesos de formación de los estudiantes y al mismo tiempo pues apoyar la investigación
a nivel regional, aportar con soluciones en el ámbito agrario y siempre con una visión ambientalmente sostenible. Grupo GAIDA es Grupo de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Agroalimentario. Es un grupo que inició sus actividades investigativas en el 2012 y posteriormente en el 2013 ya fuimos reconocidos por Conciencias como grupo de investigación. Las principales líneas de investigación que estamos trabajando actualmente son la de conservación y vida útil de alimentos, el aprovechamiento de subproductos agroindustriales, el tema de propiedades físicas y sensoriales de los alimentos y el desarrollo de productos, control de calidad de productos y modelamiento de procesos y productos. Desde el 2012 iniciamos con un proyecto de investigación de regalías que lo consolidamos obviamente en el 2013 y se trabajó con él hasta el 2016. Fue de los primeros proyectos que fueron aprobados aquí en la Universidad de Nariño, que se denominó Evaluación de la Aptitud de Variedades de Alberja Producidas en el Departamento de Nariño y su evaluación como aptitud agroindustrial. Quiero saludar muy especialmente a la Facultad de Agroindustria de la Universidad de Nariño en sus 20 años. Quiero felicitar a la Facultad de Agroindustria en sus 20 años de funcionamiento. Quisiera dar una felicitación a los estudiantes, a los profesores y al cuerpo directivo por estos 20 años de aporte al desarrollo agroindustrial del departamento de Nariño.